somos escasos en adorarle a Él. Él es nuestro único y solo Dios. El que creó todas las cosas. Vamos a recibir su palabra diciendo: nadie como tú. Thank you.
número 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mire, la clave es porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Esposa, estar sujeta a su marido. Amén. Eso es ley. Amén. No, dice la esposa. Si este viejo no me dice, le pego, se manda acá. Amén. ¿Qué tiene que ver el viejo contigo? Señor. Es sujetarte a la palabra. Amén. Tú no te estás sujetando al hombre, te estás sujetando a la palabra. Amén. Y es la palabra que te está ordenando. Amén. Marido, amar a sus mujeres. Es la palabra que me está ordenando a mí y a ti que debemos amar a nuestra esposa, no a la segunda ni a la tercera. Oh, es que mi esposa tiene un carácter endiablado y cada vez me saca fuera del lugar. Pero Dios dijo, ama, ama, ama. Porque el que no ama su carne, oh, porque no se sujetan a la ley de Dios, ningún hermano aquí presente se puede sujetar a la ley de Dios si no le da cabida al Espíritu Santo. Aquí estamos todos nosotros, venimos para cumplir la palabra. No venimos para cumplir la palabra del pastor ni la palabra de la iglesia. Venimos a cumplir la palabra de Dios. Y él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Pero estamos acostumbrados, mi hermano, al sistema idólatra, a siempre estar mirando al hombre. Y dejamos en segundo plano la palabra. En primer plano la palabra y en segundo lugar el hombre. Dígame amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tú, un hijo, una hija, las puedes tener en el hogar. Hija, aquí no me vas a entrar con pantalones. Aquí, hija, no va a pintarse. Y la hija se sujeta. Pero tan pronto sale de la casa, se va donde la vecina y se coloca los pantalones. Amén. Y dirá el hermano o la hermana que ve, ¿y cómo el hermano Flores predica tanto eso y su hija? Bueno, en la casa no lo hace. Pero yo la he visto saliendo de casa donde se va. Y viven como hipócritas. Yo le digo, ¿por qué no vives sola? ¿Por qué no te arriendas un lugar? ¿Por qué dice? ¿Por qué está aparentando algo? Y así como mi hija aquí, veo mucho aparentando algo. ¿Y por qué no son sinceros? Amén. Estos días estaba viendo una foto de mi hija en WhatsApp, toda pintada, mi hermano, parecía muñeco. Cuando llega a la casa, se peina. Hoy quiere mostrar lo que no es. Amén.
Cuando usted viene a la iglesia aquí, se coloca la mejor ropa y todo, pero cuando llega a la casa, hace zamba y canuta, como se dice. Llegó un hermanito aquí de su pueblo, hermano, y dijo que era predicador y todo eso. Y se fue con el hermano Valdivia, le quitó su Biblia, se la vendió y después andaba tomando. Mire el ejemplo, él viene de otro país, pero los de aquí son iguales. Amén. Porque en todas partes se cuecen habas. Yo he visto el mismo diablo aquí, en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos. Una vez prediqué en Estados Unidos los 7 demonios de María Magdalena. La vanidad. Y pasó una iglesia como de 800 hermanos, pasó más de la mitad a orar. Y el pastor estaba sorprendido. Porque a veces vivimos una vida más hipócrita que una realidad. Y Dios tiene que sacar la hipocresía de nosotros, la fantasía de nosotros. Es como que yo quisiera vivir en Las Condes, mi hermano. Y en Las Condes me significa, los alimentos nacen todos más caros. Mi hija, que está en Los Vilos hoy día, ella vive ahí en Ñuble, al lado de Vicuña Maquena. Y le sale mucho más barato comprar las cosas acá que allá. Y estamos hablando de ahí. ¿Y qué es lo que viven en Bevitacura, Chicureo y siga para arriba? Quieren vivir una apariencia de lo que no tienen. Amén. Amén. Oh, Dios, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La gente quiere vivir una vida hipócrita. Quiere vivir una apariencia de algo que tiene y no lo tiene. Por eso que esta parte importante, este fin de año, que nos examinemos antes de dar vuelta a la hoja. ¿Tengo hoy o no el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo me fue dado para vencer. Para vencer el cigarro, para vencer la inmundicia. Para vencer la piscina. Para vencer los trajes de baño. El Espíritu Santo me dio, vino a mi vida para vencer mis peinados. Vino para vencer mis costumbres. Vino a hacerme una nueva criatura. Soy una nueva criatura. Soy una creación nueva. Porque voy a un mundo donde no voy a verlo de aquí mismo. Porque este mundo está corrompido. No solamente la carne está corrompida, sino el corazón. Eso es lo que nos estaba hablando el domingo anterior y el otro domingo anterior. De Romanos 1:24, no solamente se corrompió la carne de hombres con hombres, mujeres con mujeres, sino que también se corrompió en la concupiscencia, dice, de sus corazones. Romanos 1:24, la concupiscencia de sus corazones. Vamos a verlo, porque ya a lo mejor se lo olvidó ya. A mí no se me ha olvidado, amigo. Amén. ¿Qué es lo que dice tu Biblia? Romanos 1:24. Léalo. Léalo.
cree. ¿Por qué deshonraron entre sí sus propios cuerpos? Porque ya no es solamente la carne, sino el corazón. Póngame el corazón ahí, hermano. Ahora una hermana joven, hermana que se va a casar aquí. Ah, no, encontró Romano. Ay, ay, ay. Sí, la misma, sí, quiero que lo lea. Tráigala para acá, hermano, por favor. Pese un poquito, hermano. Y mete el dedito ahí. Está suelto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ay, la hermana viejita que está al lado. Usted, mi hermana, léalo. Romanos 1:24. No lee. Allá. Ah, una viejita que saque el cuero por ella. Ah, la hermana Cristina. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Se fijó que ya no hay solamente concupiscencia en la carne, sino que ya está invadido el corazón. Amén. Ah, era un jovencito ahí, mi hermano. Se me olvida siempre tu nombre, hermano. Hermano. David Gutiérrez. Siempre se me olvida el nombre de él, hermano. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que resonaron entre sí sus cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes de criado, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Debe leer más en casa, hermano. Amén. Dios los bendiga. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ay, mi hermano Sánchez. Oh, ¿cuánto es nombre, hermano suyo? Osvaldo. Roberto. Ah, Roberto. El mismo 24, porque puede que Dios tenga una Biblia distinta. Estoy hablando de más, pues. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los concupiscencias de sus corazones, de modo de deshonraron entre sus propios cuerpos. Ah, léame el 21. El 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envenecieron en sus corazones. Y razonamientos. Su razonamiento y sus necios corazones fue entenebrecido. Amén. El 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y el 23? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Se semejanzas, imagen de hombre corruptible. Corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Asiento, hermano. Ve.
debido a su razonamiento. ¿Qué es? ¿Qué es? Llevamos tanto tiempo. Amén. ¿Qué Dios va a venir razonando? Y sigue contaminando sus cuerpos. Amén. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a suceder si ese hermano Flores está puro negocio ahí nuevo? Échale, hermano. Vamos, su viejito. Ah, allá mi hermana Tobar. Usted es Tobar, ¿no es cierto, hermano? ¿Sí? ¿Es Tobar? Ya, pero es Tobar, ¿no es cierto? Yo creo. Pero Enrique primero. Por lo cual también Dios los le entregó a la inmundicia de su concupiscencia, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El 25. No tengo el 20. El 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 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 A mi hermana Muñoz ahí, mi hermana, yo le digo allá, fructífera. Hermana. El que sigue, el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Amén. Allá, hermano David Tobar, el 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿A qué lo entregó, dice? Una mente reprobada. O sea, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Amén. Porque la Biblia dice en 2 Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, si ya no soy reprobado. O sea, si no hay fe, voy a ser un reprobo. Y aquí la Biblia nos dice, ¿a dónde somos entregados? Entregados a una mente reprobada. Entonces, cuando una persona falló una vez, falló otra vez, falló otra vez, falló otra vez, ¿dónde estará cayendo? Amén. Usted tiene la respuesta. Porque el creyente tiene que ir, dice Romano 1, creo que. No se da ni cuenta como el diablo lo va haciendo razonar. Aquí. Y ahí era donde yo tenía la batalla antes. Por eso que yo no quería ser pastor, por ese problema de razonamiento. Y por ese problema de razonamiento es que trabajé hasta el 93 por lo mismo. Y me di cuenta que era yo el que estaba fallando, no Dios. Porque el razonamiento echa a perder. El razonamiento nos limita.
Entonces yo trabajaba y predicaba. Y siempre todo así, justo. Justo. A veces el último living que tenía que hacérselo al hermano Blas, aquí está presente. Le dije, hermano Blas, lléveselo, aquí está la plata. Y te, no trabajo más. Le dije, toma, no, está presente. No quise terminárselo para no tener ningún. Le devolví la plata, le devolví todo, se lo llevé, ya. Y Dios, mi hermano, para probarme que era Dios, ese mismo mes subió el 100%. Gloria a Dios. Santo. Entonces, ¿quién es que estaba reteniendo la obra? Era yo. A veces nosotros, por nuestro razonamiento, Dios no nos puede dar más. A ver, ¿me está entendiendo? Yo por mi razonamiento dije, Señor, quiero 100 hermanos adultos en la iglesia y me retiro de los trabajos. En 2 semanas estaban los 100 hermanos adultos. Y luego terminé con toda la clientela del Barrio Alto y terminé los que me quedan en la casa. Y ya el último ya me golpeó. Dije, no, Blas, mano, Blas, te lo devuelvo. ¿No es cierto? Menos mal que nos enojó, por menos. Y Dios, mi hermano, mi razonamiento me estaba deteniendo. ¿Ven? Por el razonamiento, esta gente cayó a una mente depravada. El razonamiento es el que nos hace fallar. Porque el razonamiento, aquí está, mi hermano. Está en el cuerpo. Porque razona. Porque piensa. Por eso yo a veces le echaba talla a mi hermano Fierro, que me hablaba de su negocio. Y no es que le tenga mal al hermano Fierro, no. Es un ejemplo que coloco. Que le pongo yo. ¿Qué si mañana gana 100 mil dólares y tenga que diezmar, hermano? ¿Cuánto? 100 mil dólares, hermano, el diezmo. ¿10 mil? 10 mil. Ley. Pongámosle uno más, hermano. Salgamos de la ley. Porque Dios nunca trabaja con la ley. Los grandes patriarcas, ellos todos lo hicieron por gracia. Después, para sujetar al pueblo, lo puso bajo ley. Pero la ley no nos va a salvar. Es la gracia. Usted, tú y yo no estamos siendo salvos por ley, estamos siendo salvos por gracia. Porque si fuera por ley, muchos de nosotros, Dios tendría que habernos matado por la clase de vida que hemos estado llevando. Quiero que me entienda. Y por eso que este corito lo mismo es la misericordia eterna que Dios ha tenido para ti y para mí. Pero no sigas más jugando. ¿Cómo decía el corito, mi hermano? No tengo. Aquí está la hoja, perdón. Dice: tu misericordia son como río, porque tu palabra nos da sanidad. Dígame usted esta tarde, perdón, esta mañana, ya tengo la hora, ya, listo. Parece que son 10 para las 12. A las 12. Amén.
palabra que Dios nos esté hablando está trayendo sanidad. Tu palabra nos da sanidad. Los hombres hallan en ti refugio, porque no hay nadie como Él, mi hermano. Que siendo tan sucio, que teniendo tantos instintos criminales, Dios no haya sacado de ahí. Es que nosotros somos más que agradecidos, somos más que bendecidos, porque de donde Dios nos ha rescatado, nos ha rescatado de Sodoma y Gomorra. No ha descarrado, rescatado de un reino, mi hermano, que va a ser quemado con fuego. Por eso que dice la Biblia, todo esto que pasa en la gran tribulación, ellos tienen que ser quemados con fuego. Dice su siervo, y esta fatua que pasa la gran tribulación será quemada con fuego para salvar lo que Dios haya colocado ahí adentro. Pero el verdadero creyente, para él no hay tribulación. Él tiene una promesa que se va a encontrar con él en el aire. Amén. Habrá un encuentro. Un encuentro de Hechos 1. Tome Hechos 1. Y este no es para fatua, este es para novia. Es para esposa. Es para el creyente que ha sido sellado. El otro pasa la tribulación. El otro es quemado la tribulación. Mire lo que dice la escritura. El verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí está el Señor Jesús cumpliendo su ministerio sobre la tierra. Está cumpliendo los 40 días sobre la tierra en un cuerpo resucitado. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Él dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios. Él vino un día a Nazaret y le hizo sombra a María. Y ahí bajó y se engendró. Y creó el óvulo. Creció en un cuerpo hecho carne. Se hizo pecado igual que tú y yo. Pero la diferencia fue que él no fue pecador. Él cargó el pecado y abrió un camino para esta carne, para que pudiera buscarlo a él. Amén. Nadie a Dios le puede decir que no hay deseo de carne. Hay, pero él lo venció. ¿Por qué él lo venció? Porque venía lleno del Espíritu Santo. Él lo venció porque lo único que puede vencer, mi hermano, es un corazón lleno. Lo único que pueden vencer es que la puerta sea cerrada. Él nos mostró que viniendo en un cuerpo de carne y haciéndose carne y haciéndose pecado por ti y por mí, la diferencia era que Él venía lleno.
pero tenía que vivir la etapa de carne para decirte lo que está diciendo esta tarde y mostrarte esta tarde que hay un camino. Hay algo que tú no lo vas a ganar nunca, pero si lo rendimos a Él, si nos rendimos a Él y Dios nos sella, de seguro que nos vamos. Yo digo, mi esposa, no, en la mejor tiempo, no hay momento de un creyente que desee que sea ahora mismo. Ella me dice, ¿para dónde te voy a ir? Me dice, me des plata, me dice. Y es de la vaquilla. Pero todavía me la cobra. ¡Amén! ¡Amén! El creyente está con el único deseo. Es de irse. El creyente ya sellado ya no tiene problema con las fiestas, no tiene problema con la música, no tiene problema que alguien lo haya cautivado a tomar. No, él ya venció. Pero no es que él haya vencido, fue Dios que venció en él. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Aquí está un cuerpo resucitado, 40 días sobre la tierra, 40 días que le había entregado la comisión del nuevo ministerio a los 11 apóstoles, 40 días que ya había estado transcurriendo en un cuerpo totalmente transformado, 40 días que Él solamente se apareció solamente a su iglesia. Pero mire lo que dice el verso que sigue. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, Dios tomó una nube, está arriba, un carro de fuego, y Él está aquí abajo, y eso empezó a subir. No importa que el Señor en ese momento haya pesado 60, 70, 80 kilos, no es nada. Y así tiene que venir un rapto. Antes que este día, antes que el fuego atómico caiga, tiene que venir un rapto que Dios nos va a sacar de aquí de la tierra. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones, amén, Elías y Moisés, ¿ves? Con vestidura blanca, los cuales también le dijeron, varones de Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido, tomado de vosotros al cielo, vendrá. Amén. Vendrá. Amén. Como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cree usted que Él vendrá? Dice que Él vendrá. Porque cuando estos dos mensajeros vengan, los van a matar. Porque ellos no fueron muertos. Y van a ser llevados a la plaza. Y ahí va a bajar. Y la gente lo va a ver. Pero yo no lo voy a verlo. ¿Cuánto creen? Gloria al Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrado, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, amén,
Perseverad unánime en oración y ruego con la mujer y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban orando. Estaban deseando que el poder de Dios bajara. Que Dios nos ayude. Amén. Pero hoy día vemos la gente más entusiasmada hacia la fiesta, hacia la vestimenta, hacia vivir un mundo de burbuja. Que vivir una realidad. Desgraciadamente, la carne ha tomado más lugar que el espíritu. Por eso que Romanos 8:7, como decía, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Efesios 1:8-9. Efesios 1:8, que nos hizo sobreabundar. ¿Es Efesios 1:8? No, es Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro. Ahí está el verso de día. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dicen amén. Si estas cosas están en vosotros y abundan. Amén. Gloria a Dios, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, amén, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Si estas cosas abundan, hermano, si abunda fe, si abunda virtud, si abunda ciencia, si abunda templanza. Y miramos el viernes, aquí en el labón donde se rompe mucho. Porque templanza es saber controlar la lengua. Ahí es donde se rompe. Dice que la cadena se rompe en el labón más débil. Y en el labón más débil, no de Dios, sino de nosotros. ¿Cómo se llama esta? Lengua. Es un aparatito que quizás pesará 100 gramos. No sé, ¿alguien sabe cuánto pesa este aparato? Puede que sea mucho, 100 gramos. Pero, o este roto, mi hermano. Amén. Dele cuerda, hermano. Ni la Duracell le gana, hermano. Oh, este roto. Dice que enciende bosques. Destruye. Trae amargura. Odia. Porque esta lengua sin Cristo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Amén.
que es nuestro llamamiento y elección. Porque haciendo estas cosas, mira, aquí tengo la palabrita mejor, no caeréis jamás. Entonces, ¿por qué creyentes viven cayendo? ¿Por qué creyentes viven fallando? Es porque estas cosas no están. ¿La hemos escuchado? ¿La hemos hablado? Pero no la hemos vivido. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si este corazón ha sido sellado, irá creciendo de fe a virtud, irá agregando virtud a fe, irá agregando templanza a fe, paciencia a fe, temor de Dios a fe, amor fraternal y amor. Irá creciendo a la estatura de un varón perfecto. Entonces Dios le da a este corazón ahora, le da 7 nacimientos. Le saca la sangre de flores. Le saca la sangre de su familia adúltera. ¿Me estás entendiendo? No importa que mi papá haya sido un adúltero, no importa que mi abuelo haya sido un adúltero, no importa de dónde venga. Pero cuando yo vengo a Cristo, Dios saca esa sangre. Dice, la estatura de un varón perfecto, viene una transformación de sangre. Vienen 7 sangres. Oye, tenía un mensaje, hija. ¿Por qué este corazón sigue adulterando o sigue fornicando o sigue engañando? Es porque sigue con la naturaleza vieja. No ha sido tu sellado. Y Dios viene para transformarnos. Iremos de gloria en gloria. Iremos de fe en fe. Creciendo. Una persona cuando comienza a crecer, no para hasta terminar. Es distinto cuando ya somos viejos. Crecemos por los lados. Y nos achicamos. Pero hay una edad que hay crecimiento. Amén. Yo crecí hasta los 14 años y ahí me mantuve. Y hoy día estoy más chico que los 14 años. A ver. Ahora es crecer en Dios. No vamos a achicarnos. Amén. No vamos a engordar. El crecimiento de Dios nos va a sacar de la tierra. Por eso que Dios a esta persona tiene que hacer una transfusión de sangre. ¿Por qué tiene que hacer una transfusión de sangre a ti y a mí, mi hermano? Para sacar la naturaleza de papá y de mamá. Para sacar la naturaleza que vino caminando del abuelo. En la abuela. Esta generación termina con la otra. ¿Cuánto lo creen? Oh, mi hermano. Aquí estamos esta tarde. Estamos ya a punto de irnos. Pero dice, me gustó esta escritura, mi hermano. Mire, la escritura se está haciendo mejor cada día. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.
Diga amén. ¿Cuál está contento? Pero si Dios no ha cambiado mi corazón, ¿cómo me ha tocado vivir con algunos hermanos en el país? Un tiempo se mantienen con su esposa firme, pero llega un tiempo que tienen que saciar, tienen que alimentar ese chanchito que está dentro. Y engañan a su mujer. Y después quieren volver atrás. No se da, ellos no se dan cuenta que hay espíritu seductor. Los toman, lo hacen caer y lo dejan. Porque Dios tiene que hacer una transfusión de sangre. Porque mi sangre de flores no sirve para nada. Mi sangre de flores no salva a nadie. Mi sangre de flores lleva pura gente al infierno. ¿Para qué vamos a hablar de la sangre de Peralta? Ah, estoy mirando a mi hermano Andrés aquí. Peralta ni flores no salvan a nadie. Todo inmundicia. Pero la sangre de Jesucristo vino para sacar nuestra sangre y es colocar su sangre. Porque la única manera que vamos a vencer, mi hermano. Quiero esta mañana que usted se convenza, mi hermano, que no hay mejor sangre que la sangre del Señor Jesucristo. Yo le puedo probarle aquí en persona que la sangre que llevamos no lo salva a nadie, mi hermano. Ni al más pintado, mi hermano. Porque si tengo evidencia para hablar siquiera, y yo me hiciera hablar, le probaría que al más pintado esta tarde aquí no queda parado. No hay sangre humana que nos vaya cambiando. Es la sangre divina. Es la sangre del Señor Jesucristo. No hay mejor sangre que la que Él dio, mi hermano. Tenemos que darnos cuenta que Dios tiene que vencer nuestro razonamiento. Tiene que vencer nuestras carnalidades. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no caeréis jamás. Unimos dos versículos, porque si las cosas están en vosotros y abundan, agregamos el 8 con el 10, no caeréis jamás. Amén. Por eso es que Él tiene que cambiar. Primera transfusión, fe. Segunda, virtud, mi hermano. Tercera transfusión, ciencia. Cuarta transfusión, mal genio. A ver, ¿qué es lo que tenemos más malo nosotros? Mal genio. Mi esposa dice, mi esposo tiene Géminis, tiene dos caracteres. Véalo cuando anda de mala, no lo soporta nadie. Dios tiene que cambiar nuestro genio. Allá tú, a lo mejor tú te encuentras que estás bien, yo no. Oh, todo, yo estoy deseando que Dios me cambie. Porque si no, la moto se me arranca. Amén. Digan amén, tatar. Ya no me quiero ir, ya. Llevamos 20 minutos extra. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, vuestro llamamiento y elección. Dios tuvo un llamamiento y una elección. Tú no elegiste a Dios, Dios te eligió. Dios te llamó. Por lo tanto, yo he dicho varias veces, tú tienes derecho. Decirle, Señor, tú me llamaste, tú me escogiste, saca esto de mí. Dice hermano Blanca en un mensaje, hay privilegios que Dios nos ha dado, que tú tienes derecho de reclamarlo. Así que todos los que sufrieron percance con el gobierno de Pinochet en su día, así un mes o 10 días que tuvieron otros, todos tuvieron un derecho. Lo exoneraron y algunos lo jubilaron por vida. Y todos los que estaban en el extranjero, salió la ley después que podían volver y traer ciertas cosas. Y yo vi en la aduana lo que traían. Y algunos se están aprovechando. Hay derechos que Dios te ha dado. Tú puedes reclamarlo. Uno de los primeros derechos que Dios nos ha dado es sanidad, mi hermano. Sanidad para mi cuerpo, para mi alma y mi espíritu. ¿Cuántos quieren que sea sano? Cuerpo, alma y espíritu. Nadie como tú, mi hermano, cantémoslo. Para no seguirme, hermano. Medítelo usted, mi hermano. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podía buscar, mas no hay nadie como tú.
Gracias te damos, Señor Jesús. Cada hermano, cada hermana te da las gracias. Tu palabra es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Permite que estos días que nos queda de este año 2015 podamos examinarnos. Podamos, Señor, no parchar, sino que sea algo genuino, verdadero. Que podamos venir a cenar con corazones limpios, consagrados, dedicados para ti, Padre. Que ningún hermano, ninguna hermana, no haya ninguna palabra deshonesta, ninguna palabra corrompida, no haya ningún pensamiento, Padre. No haya ningún robo ni pillaje. Saca todo eso del medio nuestro. Pero aquí estamos esta mañana, Padre, terminando este servicio, que ya nos encontraremos el próximo domingo aquí predicando. Tu Espíritu Santo sea bajando, Padre. Esta semana que los niños tendrán su fiesta, oh, te damos las gracias, porque también nosotros somos beneficiados, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria. Cada hermano, cada hermana aquí te presente, podemos decirte gracias. Gracias. Gracias sean dadas a ti, Padre. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no caeréis jamás. Tu palabra es viva y eficaz. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tu palabra sigue vigente. Oh, te damos gracias porque hay creyentes aquí, Padre, que estamos creyendo las promesas de tu palabra. Te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Gracias, dele gracias. Dele las gracias. Antes que se vaya, dele gracias. Adórele, mi hermano, adórele. No hay nadie mejor que Él, solo el Señor Jesucristo. Él derramó su sangre. Él dijo: y en su sangre hay remisión de pecados. Por su sangre hay redención. Por su sangre hemos sido comprados. Aleluya. Gracias, gracias. Aleluya. Ayuda a cada hermano, cada hermana, Señor. De los que no han venido este día, seas tú guiándolos, Padre. Sea tu gracia bajando a sus corazones.
Ayuda, Señor, a mi hermano Marcos, que su esposa, que su madre ha partido, Padre, y ayer la enterraron. Seas tú con él, Padre. Tu gracia bajando a su corazón, mirando que para Dios no hay nada imposible. Te damos las gracias, te damos la gloria. Ahora está mi hermana Rosaura con su madre ya agonizando. Eres tú el Dios real, el Dios verdadero, Padre. Te amamos, Señor, te bendecimos. Cada uno de los que estamos aquí esta tarde, trae sanidad, Padre. Sanidad para mi cuerpo. Sanidad para mi espíritu. Sanidad para mi alma. Ven, Señor Jesús. Ven a estas vidas, Padre. Sobre todo estas vidas que no han sido selladas, séllalas con tu Espíritu Santo. Aleluya. Oh, te damos gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Si pueden tocar, mi hermano, espina de mi Cristo. Cada espina que fue clavada en su cabeza, sangre fue derramada para vencer nuestros malos pensamientos. A él lo coronaron lo dice, no puedo vencer mi vida. No puedo vencer mi mente. Pero a él lo coronaron con espinas. Lo cual significa que ahí quedó crucificado cada pensamiento, cada batalla que estaba en nuestra mente. Tú dices, no puedo salir adelante. Este enemigo me gana la batalla, pero quiero decirte esta tarde que Cristo lo crucificó. Aleluya. Amén. Cantémoslo, mi hermano. Oh,
este atardecer. Él venció todo razonamiento en la mente. Todo razonamiento. Los hombres lo sabían. Quizás se burlaron. Quizás se rieron. Y al considerarse el rey de los judíos, quisieron coronarlo con estas espinas para reírse, para burlarse. Pero Dios estaba abriendo camino para mí, Señor. Dios estaba abriendo camino para nuestras mentes, para que nos diéramos cuenta hoy día que Él venció todo y abrió camino donde no había camino. Aleluya, gracias. Gracias, Señor. Gracias. 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 Oh, gracias, Señor. Sella, sella los corazones. Sella las mentes, Padre. Toda concupiscencia que hubiera, Padre. Toda inmundicia, sácala de mi corazón, sácala de nuestros cuerpos. Trae sanidad, Padre. Oh, aleluya. No me dejes así, Padre. Sáname y seré sano. Oh, aleluya. Sálvame y seré salvo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Levante sus manos al Dios de la gloria. Mira mis manos levantadas a ti, Padre. Quiero presentarme esta noche, esta tarde, Padre. No teniendo nada oculto en mi cuerpo. Me presento tal como soy, Padre. Límpiame, Padre. Límpialo, Señor. Thank you.
Jesús. Thank you.